Gracias, buenas tardes. La fuerza pública, entre ellas la Armada Nacional, el Ejército, Policía, autoridades locales y departamentales formaron parte de esta declaratoria. Barranca Bermeja es hoy uno de los 37 municipios de todo el país que no está libre de minas antipersonal. El acto protocolario se cumplió aquí en el Parque Infantil. El regocijo es total. Tenemos que recordar que igualmente todos los 4 de abril se está celebrando la prevención de las víctimas de minas antipersona. Sin embargo, para Barranca Bermeja es motivo de agradecimiento por parte del Batallón de Desminado Humanitario, porque hoy precisamente está entregando un municipio sin sospecha de minas antipersona. Un trabajo de más de un año por parte del Ejército Nacional a través de ese Batallón de Desminado Colombia, y que esos eventos que se llevaron a cabo con artefactos explosivos durante toda la guerra que tuvo este país de más de 50 años, las 54 veredas que se intervinieron, es de suma importancia porque los labriegos, los campesinos podrán volver a esas tierras tranquilamente. Cabe mencionar también que Barranca Bermeja es el tercer municipio del departamento de Santander que se beneficia de esta iniciativa y que fue declarado libre de minas antipersonal, un hecho que para los asistentes representa que este sea un territorio de paz. Bueno, porque eso nunca se había visto aquí en Barranca. Aquí en Barranca se habla de todos los problemas de esta ciudad, menos de las minas antipersonal. El gobierno, para llegar a estos acuerdos fabulosos para la sociedad y mitigar las necesidades en que han hecho ese creable la sociedad en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. No, pues me parece muy acertado, sinceramente, porque a veces hay lesionados que no tienen nada que ver con el conflicto. Ojalá que se siga haciendo a nivel de todo el país, porque no solamente en una región, sino a nivel del país, porque todavía hay muchas minas. Desde Puerto Inírida, en el Meta, el presidente Juan Manuel Santos lideró en simultáneo en varios municipios del país esa actividad que hoy se cumple, como lo dijimos anteriormente, aquí en el Parque Infantil. Este hecho, sin duda, representa que las víctimas del conflicto armado por más de 50 años en esa región del Magdalena Medio puedan regresar a sus tierras en la zona rural. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio. Buenas tardes.